Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amigos, mis hermanos. Aquí venimos con un video más que es la para trenzar las niñas. Van a hacer unas trenzas a las niñas. Aquí está mi esposa. Vamos a poner un poco de agua en el cabello para que se vea. Al siguiente. Vamos a comenzar a dividir el cabello. Vamos a buscar esta parte de la oreja para ir dividiendo acá. Tiene que quedar las dos partes iguales a la hora de terminar la trenza y se va a ver cómo queda. Vamos a dividir esta parte y esta parte la vamos a sujetar con una colita. Porque al no estar sujetada se puede agarrar una hebra de cabello de ahí. Vamos a recostar la niña acá. Vamos a sacar una parte con la punta del peine acá. Y aquí vamos a sacar tres partes. Partes iguales. ¿Verdad? Vamos a agarrar esta parte y te hubieras puesto acá para que se pueda ver bien. Aquí están las tres partes, si pueden ver. Vamos a coger esta de acá, la vamos a poner acá. Luego vamos a sacar esta acá, la otra que queda en medio. Y la última la vamos a traer para acá. Y vamos a comenzar a agarrar pequeñas hebritas de cabello de acá. Para ponerla sobre esta que tenemos ya acá, que es la última de la esquina. Ahora vamos a jalar esta y vamos a meter la que acabamos de agarrar con una parte de hebras acá. Esta es la otra esquina. Acá vamos a coger esta parte y la vamos a llevar sobre la otra esquina, la parte que cogimos de la esquina. Vamos a agarrar con la otra que acabamos de agarrar acá. Vamos a sujetar. Vamos a agarrar la otra que teníamos ya con una parte de cabello y vamos a ponerla acá. Con este peine se hace más fácil para ir cogiendo las hebritas de cabello, poniéndolas acá. Estos son peinados muy prácticos que usted los puede hacer en su casa. Usted sabe que son muy caras. Si usted va a un salón de belleza a hacerle un peinado a su niña, una sala de belleza es muy caro esto. Acá una vez yo me mandé a hacer una trenza china y eso me salió, me cobraron $22. Siempre se deja una propina, se hacen, dependiendo lo que usted deje de propina, así va a ser el costo de su peinado. Es mejor practicar uno en la casa y hacerlo. Esto yo lo aprendí a hacer en El Salvador. Así van a ir cogiendo pequeñas partes de cabello y metiéndolas sobre la parte del cabello que llevan encima acá. Van poniendo encima el otro, sacando el de abajo y metiendo las pequeñas hebras de cabello que van cogiendo, las van metiendo sobre, ¿verdad? Y sacando siempre esto aquí, metiendo la otra acá y sacando esta que está por debajo. Siempre la que va encima es la que va llevando, ahí se va poniendo sobre esa que está encima, las pequeñas hebras del cabello que se van agarrando, van sobre, siempre van encima. Espero que lo puedan captar bien ahí, miren. Conforme ustedes van avanzando, la niña estaba recostada sobre mí para poder agarrarla bien, las hebras de cabello. Conforme ustedes van avanzando, van moviendo la cabecita de sus niñas
Pueden hacérselo a sus hijas, las muchachas jóvenes, a sus hermanas, sus hermanitas, a ustedes mismas, a su sobrina, a diferentes, ¿verdad? Esto, en estos tiempos que estamos acá en las casas guardados, es bueno ponerse a hacer estas cosas que uno se distrae un poco, para no estar solo pensando, ¿verdad?, cosas a veces. También debemos de leer la Biblia, ¿verdad?, y tener comunicación con nuestro Señor. Muchas cositas que uno puede ir haciendo en este transcurso de vacaciones que nos han dado, que no es que las queríamos, pero Dios sabe por qué permite todo, ¿verdad? Yo pues, oye, yo trabajo limpiando casas, ese es mi trabajo. El Señor me dio una gran bendición. Y hoy que pasó todo esto, pues, estamos días descansando y días trabajando, pero eso es, así le ha placido al Señor. ¿Qué vamos a hacer con la voluntad del Señor? Acá vamos siempre cogiendo pequeños, no muy grandes, porque esto, si lo hacen muy grandes, no se va a ver bien, ¿verdad? Si usted quiere, puede ponerle también este aceitito en el cabello a las niñas. Yo ya le había puesto un poco de aceite de argán creo que se llama, que ese lo usan mis niñas cuando ellas se alisan su cabello. Usan ese cuando se peinan. Estas trencitas son muy lindas. Cuando las niñas van a la escuela, se les puede hacer este peinadito y toma poco tiempo. Yo acá estoy haciéndolo despacio para que ustedes puedan apreciar cómo se hace, ¿verdad? Acá pueden dejar volar su imaginación, pueden poner florcitas. Hay cosas que venden en las tiendas de a dólar, hay cosas bonitas y baratas. Y ustedes pueden adornar con eso el cabellito de sus niñas. Estas trenzas yo las hago de diferente. Esta es una forma de hacerla. Y hay otra forma, que queda un hilito todo esto acá, como se ve como una costurita, queda muy linda también. Y esta, si ustedes pueden ver, es a los dos lados, ambos lados. Las dos son muy bonitas. A veces las niñas grandes me piden sus dos trenzas, las chinas que se llama. También que va una a este lado y otra a este, también se las puedo hacer. También ellas, les hago la postiza. O sea, hacer la trenza cortina, pero esa casi no le gusta a ella porque queda muy floja. Queda floja y date vuelta para acá para que puedan ver de este lado cómo va a ser la terminación acá. Ya estamos por finalizar. Pues mi niña no tiene tanto pelo, poco cabello que tiene. Ustedes pueden ver aquí, ya estamos prácticamente finalizando su trencita. Estos son los peinados que yo les hago a mis niñas cuando ellas van a la escuela. Y no se crean, mi esposo también sabe hacer unas sus trencitas por ahí de tres hebras, pero las hace. Hay veces que a él, la mayor parte del tiempo, él le toca pues peinar a mis niñas. Miren, aquí usted sigue haciendo esto. Yo se lo voy a hacer. Esta trenza se la voy a dejar escondida. Ustedes la pueden hacer como ustedes les guste. Como le digo, esta es parte de dejar volar la imaginación, ¿verdad? Y hacerla como a usted pues le guste. Esto yo le enseño como yo la hago, pero usted la puede hacer a su gusto. Acá, mueve la cabeza, mamá. Acá voy a terminar. La voy a dejar acá. Voy a poner dos liguitas. Acá. Yo cuando puedo, tengo el tiempo y tengo las cosas, le pongo unas florcitas acá también, se ven muy lindas. Dese vuelta para allá, mami. Ahora vamos a quitar esto. Agacha un poco tu cabeza, mami. Vengo yo para que no se vea, porque a ella no le gusta que se la haga hasta abajo. Lo que hago es esto, cojo una parte de acá. Tenete aquí.
cojo esta parte, un poquito de agua, traigo la trenza acá, aquí te hubieras puesto para que vean cómo queda ahí, ¿no? Acá monto sobre esto la trenza así, nuevamente pongo dos liguitas acá, mire, agarrando esto acá para que no se vea la terminación de la trenza, porque como les digo, esto es, a ella no le gusta la que se le vea así acá. Entonces, párate, mi amor, dame el peine. Ay, mi, el peine, párate, amor, date vuelta aquí. Y pueden apreciar la modelo, cómo quedó de hermosa. Miren, mi niña. Esta es mi hija Genes. ¿Te gustó, mi hija? Sí. Dígale bye. Bye, hasta luego. Dígale bye. Y es muy tímida. Ok. Vamos a estar peinando también a mi otra hija, Sara. Ven, Sarita. Saluda. 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 Hola. Ok. Mira para mí. Que es el vestido. Ella quiere un peinado diferente. Ella quiere un panalito. Un panalito que le vamos a tratar de hacérselo. Es medio panal porque ese no es un panal completo. Yo sé hacer el panalito con las ligas. Se lo puede hacer hasta abajo si a usted le gusta, pero si no, a medio. Medio de la cabeza. Ellas tienen el pelo muy largo. Muy, muy largo. Voy a poner un poquito de crema. Para poder asentar sus pelitos que se le paran. Ponga firme la cabeza. No soy cosmetóloga, solo fui como creo 5 o 6 meses menos, con una de mis hermanas a un curso de cosmetología que estaban dando allá en El Salvador. No aprendí mucho, pero lo poco que aprendí se los comparto. Acá vamos a, primeramente yo abro acá por mitad, luego tomo el peine y abro este camino hacia acá. Normalmente voy a abrir otro acá. Teniendo esas dos partes, vamos a traer esto hacia atrás. Mete la parte acá. Vamos a poner una cola acá para que no se vaya añadir un cabello de acá. Okay. Esto lo puede hacer en diferentes formas también. Esto lo puede hacer así o lo puede hacer así. Usted como quiera lo puede. Y es al gusto suyo. Aquí vamos a sacar 4 partes. Vamos a poner liguitas, yo les pongo 2 porque estas ligas a veces se revientan.
menos 1. Deja recta la cabeza, mami. Dos, acá nos tienen que salir dos más. Para esta época que se pone más cálido, ellas siempre le gustan usar diferentes peinaditos, que algunos con el cabello recogido, otros así. Cuando aún está un poco, que no está demasiado caliente, son bien, se ven bien estos peinados, porque si está muy frío, muy caliente, no he recomendado que anden con el cabello muy suelto, porque es muy incómodo. Acá tenemos ya los cuatro pedazos divididos. Vamos a ir con el otro lado. Este es agua, esto es agüita nomás, no es ningún líquido en especial, es pura agua. No te muevas, mami, no te muevas. No te muevas, mira, me salió mal porque te moviste. Hay que tratar de que quede rectecito el caminito para que se vea mejor. Y que todos queden a la misma nivel, al mismo nivel, ¿verdad? Las liguitas se vean iguales. Mi esposo hoy está de vacación, por eso él es el que está grabando, el camarógrafo. El camarógrafo. Luego que se vaya al trabajo, creo que será mi hija Ashley, la camarógrafa. Ella está inquieta que quiere ya grabar, pero va a aprender un poco. No somos perfectos, ¿verdad? Solo Dios es perfecto, pero de ahí tratamos de llevarles unos videos que se puedan ustedes, pues, entretener un momento y ocuparse en algo productivo, ¿verdad? Ya que los días se sienten muy largos con esta cosa que estamos sin hacer nada. Pues yo, a la verdad, yo me siento un poco aburrida, puedo decir, porque mi trabajo es muy, ese trabajo de limpiar casas es un trabajo muy, muy cansado también, que es de a moverse mucho y estar en la casa me hace largo el día. No, siento que no. Yo estoy ya pidiéndole al Señor que pronto pase todo esto para poder regresar a mi trabajo como antes. Lo hacía con la ayuda del Señor, podamos hacerlo nuevamente si Él nos permite, ¿verdad? Porque dependemos de Él. Ya no nos mandamos nosotros también. Si a Dios le place, nos permitirá. Y si no, pues Él dirá. Pero también estamos
orando en las madrugadas. Si tiene una petición, puede dejar su petición en los comentarios. Con mucho gusto estaremos orando por su petición. Sabemos que Dios contesta la oración, ¿verdad? Y aquí pues no es por vanagloria, pero estamos llevando, orando en las madrugadas. Si algún hermano nos sintoniza, se quiere unir con nosotros, estamos orando a las 2 o a las 3 de la madrugada. Pues mi esposo tiene un trabajo en el cual no tiene un horario fijo. A veces llega a las 11, 11 y media, a las 12, como también ha llegado a venir hasta las 4, 4 y media de la madrugada. Todo depende de cómo está la situación en su trabajo. Bueno, acá, oh my God, aquí me quedó un pelito. Acá vamos a continuar. Aquí lo que queda es, esta se va a ir así. Esta que está acá, la vamos a agarrar así. Esta vamos a tomar la mitad. La mitad del cabello. Acá la vamos a unir. Luego tomamos la otra parte, tomamos la mitad de acá también y vamos a unir esta parte, las dos partes. Espero que no les dé sueño. Aquí vamos a tomar, no te muevas, hazte para adelante. Tomar esto, siéntese recta, madre. No, así vamos a ir cogiendo ahora la mitad de aquí con la mitad de acá. Sí, ¿verdad? Mitad con mitad. Dejen sus comentarios, denle like. Regálenle un like, suscríbanse y toquen la campanita para más videos, que les caiga la notificación cada vez que subimos un video. Les va a caer ya va a estar automáticamente, va a caer, sonar la campanita que hay un nuevo video. Así, miren, pues como les digo, yo profesional no soy, pero trato de hacerles una cosa diferente a mis niñas cada día. Y lo que no se lo invento, pero algo les hago en su cabellito. Ellas tienen muy lindo su pelo, muy largo. Yo recorto las puntas nomás de su cabello, al igual que el mío. Yo lo tengo largo. Hace poco también yo me lo recorté un poco, no mucho. Me lo recorté porque estaba perdiendo mucho cabello. Y es de la misma presión del trabajo. Sabe que el tener estrés, muchas preocupaciones, hace que el cabello se tienda a caer, que le pueda dar caspa también. Yo, gracias al Señor, no tengo caspa, pero sí, se me caía mi cabello demasiado, estaba preocupado. Fui, me lo recorté un poco, me dijeron que me lo recortara en capas. Y me lo recorté un poco, pero no me gusta porque me lo dejaron muy puntudo. Y a mí me gusta el corte que de mi pelo recto. Mire, si puede ver, acá ya vamos avanzando. Ya casi llegamos al final. Vamos tomando siempre una parte de un lado y una parte del otro, ¿verdad? Así vamos llegando casi a la parte final. Close, Michi. Acá vamos a hacer el último. Ya este es la mitad, ¿verdad?
con la mitad. Esta parte, esta mitad se une con una entera, que esta última de la esquina con esta primera son las, esta última es con una mitad igual a otra. Acá vamos a estar poniendo la liga acá nuevamente. Esta ya es la última, pues podemos decir. Ella no quiere que se lo haga hasta abajo, ella quiere así. Así se lo vamos a dejar entonces. Vamos a poner vamos a hacer una, nosotros decimos cola, no sé cómo diga usted, pero ponete aquí, mi amor. Vamos a tomar esta colita, la vamos a subir un poquito arriba, peinando hacia arriba. Vamos a quitar todos los que si tiene como grumos de cabello. Vamos a agarrar acá. Vamos a traer esto acá. Déjenme agarrarlo bien. Es que Sara, ponete firme, mano. Acá vamos a hacer esto. Vamos a poner esta colita. Déjenme ver. Vamos a terminar bien porque estoy viendo como que se le quieren hacer unos grumitos. Ella no le gusta ni un grumo a su pelo. Ellas dicen, oh, me dejaste una chimbomba cuando les dejo algo. Vamos a poner su colita. Y esto va a ser su peinado de Sarita. Párate, mamá. Párate, porque si pueden ver cómo quedó. Tómale la parte de acá arriba. Ponga su cara bien, mami. Acá, este es el final que queda el peinado. Es fácil, rápido y muy lindo. Espero que les haya gustado y que pues compartan los videos. Si ustedes saben de alguien que tiene niñas, que le gusta pues pasar ahí peinando sus niñitas. Acá también, si ustedes gustan, pueden al final poner una colita o liga, como le digan, de estas, y luego le pueden poner una florcita o cualquier moñito aquí. Yo voy a estar trayendo también, voy a abrir una página donde vamos a estar vendiendo los moños y todo eso, que yo lo sé hacer. Vamos a tener más adelante esa página, yo les dejo saber. Cuídense mucho y en un momento vamos a estar haciendo el atol de piña. Sigan mirando los videos, suscríbanse, denle like y compartan, ¿verdad? Y toquen la campanita para que les caiga la notificación. Se despide Sarita. ¿Ya va, mi amor? Okay. Dios me los bendiga. Hasta luego.